Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una canción popular de Estados Unidos que he arreglado para guitarra, llamada When Johnny Comes Marching Home. Esta canción la cantaba la gente y también los soldados en la guerra de secesión y expresa la nostalgia y el deseo de que sus familiares y sus amigos vuelvan sanos a casa después de la guerra. Se supone que la escribió Patrick Gilmore, pero utilizó un seudónimo. Y a veces nos preguntamos por qué, pero en esa época era corriente utilizar un seudónimo para alimentar esa idea romántica del misterio del compositor y así conseguir que el pueblo la hiciera suya. Ahí radicaba el orgullo del compositor, en que su obra individual se convirtiera en popular. Aunque Gilmore la escribió y terminó de pulirla, él mismo reconoció que había oído el estribillo antes a otras personas, probablemente soldados, por lo que probablemente esta pieza fuera popular y la cantaran los soldados marchando mientras iban a la guerra o mientras volvían de ella. Utiliza una técnica que en la guitarra en inglés a veces se conoce como fingerstyle, que es distinguir una melodía de un acompañamiento arpegiado o con acordes. Y en esta ocasión introduzco una técnica que se llama pizzicato, que es tocar las cuerdas tapando su sonido con la mano derecha en el puente para así conseguir un sonido muteado. En inglés se conoce como palm mute. Si queréis aprender a tocarla, podéis encontrar las partituras y tablaturas en mi página web, www.paolahermosin.com. Quiero contaros que he abierto una tienda virtual con Teespring. Encontraréis el link abajo en la descripción de este vídeo y en esta tienda podréis encontrar camisetas, sudaderas, tazas, bolsos. También os saldrán algunos productos debajo de algunos de mis vídeos. Y también, si entráis en mi canal desde un ordenador, tablet, smartphone, podéis ir a la pestaña Tienda, sería Inicio, Vídeos, Lista de Reproducción, Comunidad y Tienda. Y si entráis ahí vais a ver todos los productos. Y tengo muchas ganas de enseñaros el diseño. Es de la camiseta que llevo puesta. El diseño lo ha hecho mi hermana Andrea Hermosín, que es una increíble artista. Os recomiendo su Instagram y su Facebook, arroba Andrea Hermosín. Os lo dejo por aquí, para que vayáis a verla y a seguirla, porque es increíble cómo pinta. Y voy a enseñaros la camiseta. Y ta 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 chan, ta chan. Este es el diseño de la camiseta. Es bastante guay. Es mi guitarra, está inspirado en mi guitarra, pero no es una foto, es dibujado a mano por Andrea Hermosín. Abajo he escrito yo de mi puño y letra Paola Hermosín y tiene arriba unas nubes, también dibujadas por Andrea. Se inspira en mi composición Cuando sabes que estás soñando, para guitarra, que ya la conoceréis, supongo. Y aquí atrás podéis encontrar de mi puño y letra la frase Cuando sabes que estás soñando, inspirada en mi composición para guitarra. El diseño se lo pedí a Andrea diciéndole que quería algo que os inspirase a soñar, a crear, a recordar el amor por la guitarra y la pasión por la música. Y bueno, el resultado fue este, a mí me encanta. Podéis entrar a ver cada uno porque cada uno ofrece diferentes colores. Esta camiseta, por ejemplo, es la L, pero tenéis todas las medidas en centímetros y en pulgadas. En la página web también podéis seleccionarla en cada producto y seleccionar diferentes colores. Esta la hay en varios colores, todo en general lo hay en diferentes colores, diferentes tallas y medidas, y todo podéis consultarlo allí. También los envíos, hay envíos internacionales. Y bueno, espero que os guste este diseño tanto como a mí, y espero que os guste este When Johnny Comes Marching Home. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, compartir el link de YouTube con tus amigos y también puedes dejar comentarios abajo. Muchas gracias por verlo.
igual. Venga. Por favor, que dejen de pasar camiones. ¿Qué me queda? Vale. Mal, 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 mal. Le has metido ocho vibratitos y todo. Me ha quedado todo pro. Porque va afinando, el venga, instrumento. Dale a la Andrea, dónde lo coselo. No, pero cantando, cantando. Es que como entre un poquito de risa nada más ya no me sale. Es que tengo que tener la boca relajada para que me acerque. Venga, a ver. Era un domingo en la tarde, los coches de choque. Era un domingo de tarde, los autos de choque.